¿Cómo podemos tener un corazón que ama correctamente? Um, primero, si Dios es amor y si Dios, nos amó eh, si Dios nos amó primero y sabemos amar porque Dios nos amó primero, tenemos que entregar nuestro corazón a Dios para poder amar, amarnos a nosotros mismos. Hay que primero, cuando tú entregas tu corazón a Dios, es como tú decir que Dios, yo te doy mi corazón porque sé que tú eres el dueño y así cuando tú... O sea, yo voy a poder amarme a mí mismo porque yo sé que yo soy tu hijo o tu hija. Así que voy a compartir un punto, conocer el estado de mi corazón. Y hay una historia en la Biblia que nos enseña cómo amar correctamente. Y quiero que vayamos a Lucas 10:25. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este experto en la ley, en la ley religiosa... La Biblia dice que se levantó para probar a Jesús. Ahora desde, desde el inicio vemos que algo había en el corazón de, eh, del, del, del experto de la, ley, de la ley religiosa porque quería probar a Jesús y no sé si si, si, si has pasado por eso si tú, tú tratando de amar a alguien o, o de, de caminar con Jesús tú puedes probar a Jesús, porque crees que hay algo en tu corazón. O sea, no podemos probar a Dios, pero algo estaba en el corazón de ese experto de la ley. Ah, pero sigamos leyendo. Dice Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Vemos ahí también que quería justificar sus acciones. Entonces, algo había en el corazón de, de, de este hombre que él no pudo expresar a Dios o ser honesto con Dios de lo que había en su corazón. ¿Sí? Y no sé si hay algo en tu corazón hoy en día, y a mí seguramente me ha pasado que no. No, no le doy o no le muestro a Dios lo que hay en mi corazón, pero esas últimas semanas a, a, han sido para eso. Y si todavía no le has entregado tu, tu corazón a Dios para ser libre del orgullo eh, y de todo lo que puede estar en tu corazón, todavía lo puedes hacer. ¿Cómo podemos amar bien? ¿Qué tenemos que hacer para poder amar de la manera que de verdad Dios nos ha llamado a amar a otros? Tenemos que arriesgarlo todo en pensar cuáles son las cosas que, que te limitan tu amor cuáles son las cosas yo yo me puse a escribir es una lista de todo lo que puede ser puede ser que estás en un momento de, de tristeza de que, que tienes am amargura en tu corazón puede ser de lo que sea pero yo pude eh, ca categorizarlas todo en, en dos en dos palabras comodidad y reputación por qué tenemos que arriesgarlo todo por qué porque como dijo Sara en en la vida de alguien, nosotros somos los únicos tal vez que creemos en, en, en el amor de Dios, los únicos que, que vamos a la iglesia y tal vez es, es incómodo para ti porque o, o, o es una persona que, que, que no te cae bien, ¿verdad? porque todos tenemos personas que no nos caen bien, eh, o, o lo que sea, porque tú por, por, por un corazón de, de orgullo, será, puede ser de, de cualquier cosa, pero si, si entendemos eso es... En la vida de, de muchas personas, yo, yo tengo muchos amigos y no solo un, un amigo. Yo pensando que yo soy el único que puede llegar a ellos a, armar, a enseñarles el amor de Jesús. Y no va a ser un amor perfecto tampoco, pero va a ser un amor que, que, que yo le voy a arriesgarle todo, todo mi tiempo que, que tenga para enseñarle amor que, que nadie más le va a enseñar. Solo y solo para glorificar el nombre de Jesús. ¿Por qué tenemos que arriesgar todo? ¿Por qué? Porque la verdad que todos estaban pasando Yo yo creo que más que tres estaban pasando Pero lo, los que pasaban y vieron al hombre herido Lo que vieron por fuera eran, eran las heridas Y los golpes que él tenía por fuera lo, 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 se, 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 se vio que él no tenía ropa Dice que, que la Biblia que le, le quitaron la ropa Le quitaron todo, no tenía nada Pero eso se puede ver de afuera La razón que nos tenemos que por la cual nos tenemos que arriesgar a acercarnos. Es que porque no, no todas las, gentes, la, las personas alrededor de nosotros van a tener eh, heridas por afuera. Muchos van a ser solo por adentro. Y muchas de las personas, de estas mismas personas, tratan mucho a esconderlas, que las, lo hace más difícil para nosotros poder ver la necesidad que tienen. Pero solo vas a poder ver y reconocer. Que alguien necesita amor, solo, solo si te acercas. Solo si te acercas. Eso no se ve de lejos. La verdad, lo que nos debe, lo que nos debe de mover a nosotros son las convicciones. Pero yo creo que hay mucho poder también en los, en los sentimientos, en lo que sentimos. Eh, como dijo Sara, Es lo, lo tenemos que ser más abiertos a la compasión. A la compasión y en, y en la Biblia Dice que cuando el, el buen Samaritano vio al hombre en el inglés Dice he had pity, tuvo pity Que es otra palabra por la, la empatía Y la empatía es poder eh, Experimentar o sentir Lo que alguien está pasando Lo que alguien más está sintiendo Si nosotros podemos Ser más abiertos a la compasión y tener Más empatía Juntada con, con nuestras convicciones Que es lo que Dios, Jesús Nos manda a hacer eso te va a empujar más a arriesgar todo lo que...